Esta es la parte 2 del video tutorial para tejer este hermoso y tierno unicornio. Si te perdiste la parte 1, no te preocupes que abajo te voy a dejar el link en la descripción. Y estos son todos los materiales que vas a necesitar para tejerlo. Espero que te guste y ¡comencemos! Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Segundo aumento. Tercero. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos y ahora pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Y esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Un punto, un aumento. Terminamos la vuelta 3 con 18 puntos y ahora pasamos a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero. Esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Terminamos la vuelta 4 con 24 puntos y ahora pasamos a la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un aumento en el cuarto. Y esta secuencia de 3 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. 2, 3 y un aumento. Terminamos la vuelta 5 con 30 puntos y ahora pasamos a la vuelta número 6 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto, un aumento en el quinto. Y esta secuencia de 4 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Terminamos la vuelta número 6 con 36 puntos y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 7 hasta finalizar la vuelta número 12 tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta número 7 hasta finalizar la vuelta número 12 totalizando 36 puntos bajos. Yo me voy a quedar acá tejiendo y nos vemos al finalizar la vuelta número 12. Terminamos la vuelta número 12 con 36 puntos y ahora pasamos a la vuelta número 13 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y una disminución. Hebra delantera del primer punto sin soltar, hebra delantera del segundo, engancho el hilo, paso por las dos hebras delanteras, engancho el hilo y paso por las dos restantes. Y esta secuencia de 4 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. 1, 2, 3, 4, disminución. Terminamos la vuelta 13 con 30 puntos y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 14 hasta finalizar la vuelta número 16 haciendo
un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 14 hasta finalizar la vuelta número 16, tejiendo 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta 16 con 30 puntos y ahora pasamos a la vuelta número 17 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y una disminución. Y esta secuencia de tres puntos, una disminución, la vamos a repetir seis veces en total. 1, 2, 3, disminución. Terminamos la vuelta 17 con 24 puntos y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 18 hasta finalizar la vuelta número 20, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 18 hasta finalizar la vuelta número 20, tejiendo 24 puntos bajos. Terminamos la vuelta 20 con 24 puntos y ahora vamos a pasar a la vuelta número 21 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y una disminución. Esta secuencia de dos puntos, una disminución, la vamos a repetir seis veces en total. Terminamos la vuelta 21 con 18 puntos y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 22 hasta finalizar la vuelta número 24 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 22 hasta finalizar la vuelta número 24, totalizando 18 puntos bajos. Yo me voy a quedar acá tejiendo y nos vemos al finalizar la vuelta número 24. Terminamos, hacemos un puntito deslizado y dejamos hilo para coser. Rellenamos con vellón siliconado. Y listo, terminamos así el cuerpito de este unicornio. Vamos a comenzar el cuernito haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer primero un aumento. Y continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer primero un aumento. 1, 2. Y continuamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Luego un aumento y continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora pasamos a la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a tejer primero un aumento
y continuamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos a la vuelta número 6 y en esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento y luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Ahora pasamos a la vuelta número 7 y en esta vuelta vamos a tejer primero un aumento y continuamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y terminamos la vuelta número 8 haciendo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, luego un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, vamos a tejer la vuelta 9 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 12 puntos bajos. Terminamos, hacemos un punto deslizado y dejamos hilo para coser. Ahora vamos a hacer los pelitos del unicornio. Como hice en este otro patrón, lo que yo hago para hacer más fácil, más rápido, es tejo los pelos en el cuernito, ¿sí? Lo tejo acá. ¿Por qué? Porque si no, yo hago los pelos aparte y después tengo que coser y a veces puede ser mucho trabajo. Entonces yo directamente los tejo acá al cuernito. El último punto lo vamos a ubicar en la parte de atrás, en el medio, ¿sí? Como tengo acá. Y vamos a tejer de este otro lado. Entonces, yo acá tengo el color lila, voy a empezar por este. Y vamos a tejer solo tomando la hebra externa, ¿sí? Solo la hebra externa porque esta interna después la vamos a utilizar para coser el cuernito. Igual, como vieron en ese unicornio, se puede coser perfectamente si tomamos todo el punto, pero yo prefiero siempre tejer por la hebra delantera. Entonces, vamos a agarrar, yo me voy a venir bien acá al borde porque este le voy a intentar hacer un poquito más de pelo. Paso por la hebra externa y voy a enganchar el hilo. Siempre acá dejo largo para después esconderlo, ¿sí? Entonces, doblo la hebra, la traigo hacia mi lado y trabo con una cadenita. Ahí descarto la hebra cortita y sigo tejiendo solo con la hebra larga. Entonces acá tengo una cadenita, voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 cadenitas, ¿sí? Las voy a hacer largas. Si quieren hacerlo más rápido, hagan menos cadenitas, 20, 25 por ahí, ¿sí? Bien, y ahora vamos a empezar a tejer, no acá, no acá, sino acá, en la tercera. Y vamos a hacer aumentos de puntos bajos. Entonces, dos puntos bajos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahí estamos. Ven que al poner dos puntos bajos, lo que hacemos es que se enrosque. Si queremos que se enrosque más, podemos hacer más veces aumentos de puntos bajos. ¿Quieren que hagamos? Vamos a hacer así. 11, 12, 13, 14, 15. ¿No? Ahí hacemos más, entonces el rulito es más grande. Se puede hacer esto hasta acá y ahí todo nos va a quedar enrulado. Pero a mí me gusta que una parte quede derecha y después abajo se hagan los rulitos, ¿sí? Entonces yo ahora voy a continuar con puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 y 14. Al terminar, pincho acá en la misma cadenita donde empecé y hago un punto deslizado. Y dejo un poquito de hilo para esconder. Al terminar, pierdo un poquito el hilo acá por dentro. Yo escondo los hilos uno por uno, digamos, hago un pelito y escondo los hilos y después sigo. Porque si no después, si lo uno lo hace al final, va a estar llena y lleno de hilos y a mí eso me estresa. Entonces lo voy haciendo así a medida que voy tejiendo. Entonces ya al final no me quedan muchos hilitos por esconder. Lo pierdo un poquito por ahí y después lo dejo, opa, enganchado dentro del cuernito, ¿sí? Lo dejo acá dentro y hasta me sirve como relleno. Bien, terminamos acá el primer pelito y ahora pasa un día y vamos a continuar con los próximos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Acá voy a tomar un nuevo color que es el rosita. Voy a tomar la hebra externa como hicimos antes. Doblo la hebra rosa, engancho en la aguja, paso hacia adelante y trabo con una cadenita. Y ahora voy a tejer una cadena de 40 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 37, 38, 39, 40. Ahí tengo la cadenita de 40 y vamos a empezar a tejer aumentos de puntos bajos. No acá, no acá, sino acá, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un aumento. En la siguiente cadenita, 2, otro aumento, se me enganchó el hilito, 3, 4, 5, 6. 27, 28, 29
30. Y ahora terminamos con puntos bajos, ¿sí? Un punto en cada cadenita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, y acá en esta de la esquinita, 9. Y al final remato con un punto deslizado en el cuernito y dejamos hilo para esconder. Pasamos por acá y lo perdemos acá entre las hebras. Cuidado acá que yo el hilito este del cuernito, el que voy a usar para coser, lo metí dentro para que no me moleste. Cualquier cosa, así lo sacamos y esto lo perdemos por dentro. Yo vuelvo a colocar esto para que no me moleste al tejer el pelito. Y así terminamos el segundo pelo del unicornio. Acá lo doblamos así, despacito, para que quede bien el rulito abajo. Entonces, uno van a ser más cortitos y otros más larguitos, para que quede más interesante. Ahora con el color amarillo enganchamos en la hebra externa del cuernito, doblamos la hebra, pasamos por acá y trabamos con una cadenita y vamos a tejer 30 cadenas en total. Es decir, vamos a hacer un pelito largo, uno corto, uno largo, uno corto. Este va a ser el corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí tenemos la cadenita y empezamos con 15 aumentos de puntos bajos. No acá, no acá, sino acá, ¿sí? Un aumento. Dos. Y ahora continuamos con puntos bajos. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6 y al terminar punto deslizado en la cadena externa del cuernito y dejamos hilo para esconder. Hebra superficial, enganchamos el hilito, cadenita y ahora vamos a hacer 40 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos la cadenita a partir de la tercera, esta no, esta no, esta. Vamos a empezar con 30 aumentos de puntos bajos. Primer aumento. Segundo. 30. Y ahora terminamos con puntos bajos. Terminamos con un punto deslizado y dejamos hilo para esconder. Y listo, ahí terminamos de hacerle el pelito al unicornio. Ya están los cuatro, si quieren pueden seguir acá haciendo algunos más. Yo lo voy a dejar así, que me parece que con cuatro está súper, súper bien. Ahora vamos a hacer la colita, que es muy parecida a los pelitos. Vamos a tomar el cuerpo y vamos a tejer la colita sobre el cuerpo. Y así nos ahorramos coser los pelitos si los tejemos separados, lo hacemos todo junto. Entonces voy a tomar el cuerpito, voy a tomar este último punto como si fuera la parte central trasera, ¿sí? Central trasera, entonces la colita la voy a hacer acá abajo, tomando este punto como referencia. Y lo voy a marcar por acá. Ahí. Que sería la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 en la vuelta 6, ¿sí? Entonces,
En la vuelta 6 voy a pasar la aguja por dentro y voy a salir del otro lado de la vuelta, ¿sí? Mucho cuidado para no hacerlo muy profundamente así porque vamos a arrastrar el vellón al sacar, que pase lo más al ras posible del tejido. Por eso yo la paso así, de costadito. Y ahora vamos a enganchar el hilo, que en este caso va a ser el hilita, y lo voy a pasar por acá, por esta vuelta. Y voy a tener así. Voy a trabar con una cadenita, una. Descarto la hebra corta. Y voy a hacer una cadenita de 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y así me va a quedar. Y ahora voy a empezar a tejer. No acá, no acá, sino acá. Y voy a empezar con aumentos de puntos bajos, como hicimos antes. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, empecé haciendo 10 aumentos de puntos bajos y voy a terminar con un punto bajo sobre cada cadenita. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí termino con 5 puntos bajos. Y para finalizar, voy a volver acá. Paso por abajo de la vuelta como hicimos al principio y termino con un punto deslizado. Engancho el hilo, paso y paso por acá también. Y ahora pierdo estos hilitos por dentro. Doblamos acá y listo. Ahí nos queda la primer colita del unicornio. Vamos a hacer lo mismo con otro color. Acá tengo el rosita en el mismo lugar donde atravesamos antes, ¿sí? En el mismo lugar. Ahí. ¿Sí? Enganchamos el hilo y lo traemos hacia acá y hacemos una cadena. Descartamos la hebra corta y vamos. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahora vamos a empezar a tejer. No acá, no acá, sino acá. Y empezamos con 10 aumentos de puntos bajos. 1, 2, 9. Y ahora terminamos con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Pinchamos de vuelta acá al principio y hacemos un punto deslizado. Y listo.
Bueno, ahora yo voy a hacer dos más para que no me quede muy abultado acá. Ahora voy a pinchar en el punto siguiente, ¿sí? Que quede como una pequeña separación. Engancho el hilo, atravieso y trabo con una cadenita. Y nuevamente vamos a tejer 16 cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y una vez más vamos a empezar a tejer. No acá, no acá, acá. Y vamos a hacer 10 aumentos de puntos bajos. 1, 2, 3. Y terminamos con puntos bajos hasta el final. Cerramos con punto deslizado y listo. Y ahora vamos con el último, que lo vamos a hacer acá donde hicimos el amarillo. Atravesamos ahí. Enganchamos el color, que es el celestito, y una vez más pasamos, trabamos con una cadenita, descartamos la hebra corta y vamos con las 16 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a tejer, no acá, no acá, sino acá. Y empezamos con 10 aumentos de puntos bajos, igual que antes. Y terminamos con puntos bajos. Rematamos con un puntito deslizado y dejamos hilo para esconder. Y listo, terminamos así la colita de este unicornio. Si ustedes quieren, pueden hacerle más pelitos acá abajo, pero ahí creo que está súper bien. Hasta tres podrían hacer que está súper bien, ¿sí? Antes de comenzar, les cuento. Para la flor voy a hacer algo parecido a lo que hice en la vincha de flores. No sé si la vieron, es esta que ven acá. Bueno, voy a hacer un patrón similar a esa, porque quería hacer algo diferente. Si a ustedes les parece muy complicada, pueden agarrar y usar una florcita común que va a quedar precioso igual, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos y cerramos. Ahora, atención a esta parte, que van a ver que no es un patrón habitual como se hace en las florcitas, ¿sí? Mucha atención, igual yo voy a explicar bien despacito. Vamos a primero hacer un punto deslizado para llevar el hilo al primer punto de la vuelta, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a tejer una cadena de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así nos va a quedar, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a tejer, no acá, no acá, sino acá, en la tercer cadenita, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, voy a pinchar, voy a tomar el hilo y lo voy a traer hacia el frente. Teniendo estas dos lazaditas acá, voy a pinchar en la cadena siguiente, engancho el hilo y lo traigo hacia el frente.
Tengo las tres lazaditas sin soltar, pincho en la cadena siguiente, engancho el hilo y lo traigo hacia el frente. Una vez más, pincho, engancho el hilo y lo traigo hacia el frente. Y acá también, pincho, engancho el hilo y traigo hacia el frente. En total me van a quedar 6 lazaditas, ¿sí? Y ahora voy a enganchar el hilo y voy a pasar por todas las lazaditas. Con cuidado. Y así engancho todas las lazaditas, ¿sí? Y por último, voy a venir acá donde dice el punto deslizado, si no, abren así para ver bien, y hacen un punto deslizado en el mismo lugar donde empezaron el pétalo. Y ahí nos queda el primer pétalo. Bien, ahora abrimos acá, así para ver bien, y vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto. Tejemos una cadena de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a tejer, no acá, no acá, sino acá, en este tercero, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Pasamos, pinchamos por la cadena, pasamos, tomamos el hilo y lo traemos hacia el frente. Pero no cerramos el punto ni nada, dejamos las dos lazaditas ahí, ¿sí? Pasamos en la siguiente cadena, pinchamos, enganchamos el hilo y lo traemos hacia el frente. Y nos quedan 3 lazaditas. Otra vez pinchamos la cadena, pasamos, tomamos el hilo, lo traemos hacia el frente. Otra vez pinchamos, enganchamos el hilo y lo traemos. Otra vez pinchamos, enganchamos el hilo y lo traemos. Acá nos van a quedar 6 lazaditas. Ahora tomamos el hilo y pasamos por las 6. Con cuidado. Perfecto. Y por último vamos a hacer un punto deslizado en el mismo punto donde empezamos este pétalo, ¿no? Ahí pinchamos y punto deslizado. Ahí terminamos el segundo pétalo. Vamos otra vez. Punto deslizado para llevar el hilo al tercer punto. Cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a empezar a tejer, no acá, no acá, sino acá. Y empezamos. Pinchamos, traemos el hilo. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos las 6 lazaditas. Tomamos el hilo y pasamos por las 6. Ahí está. Terminamos con un punto deslizado en el punto 3. Perfecto. Punto deslizado para llevar el hilo al punto 4. Ahí está. Cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora empezamos a tejer. No acá, no acá, acá. ¿Sí? Y nuevamente pasamos, pinchamos por la cadena, traemos el hilo. Pinchamos, traemos el hilo. Pinchamos, traemos el hilo. Pinchamos, traemos el hilo. Pinchamos, traemos el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enganchamos y pasamos por las 6 lazaditas. Terminamos con un punto deslizado en el punto número 4. Punto deslizado en el punto número 5 para llevar el hilo al punto 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engancho, paso, punto deslizado. Y listo, terminamos, estiramos y dejamos hilito para coser. El hilo del anillo mágico yo lo pongo acá en la aguja y lo paso y lo pierdo acá entre las hebras para que después no me moleste un poquito más, es solo para trabarlo. Y el hilito que queda acá en el último pétalo, lo que hago es doy vuelta a la flor y lo voy a perder por atrás, por la parte de atrás, ¿sí? Así.
pasamos un poquito ahí para engancharlo. Y ya está, ya lo dejamos listo para coser. Y así nos va a quedar la florcita. ¿No es hermosa? Miren, es distinta a las flores que habitualmente se le ponen a los unicornios. La verdad que me encantó el patrón este de la vincha. La autora de este patrón la dejo por acá arriba para que la vean, o les dejo acá una captura. Me encanta todo lo que hace. Yo hice una adaptación de su patrón y lo quise compartir con ustedes. Ahora lo que tienen que hacer es volver este video para atrás y tejer esta florcita dos veces más. Yo hice una lilita, una rosa y una celeste. Para el corazoncito vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estiramos y cerramos. Bien, pasamos a la vuelta 2 y acá vamos a darle forma al corazoncito. Entonces, en el primer punto vamos a tejer 6 varetas o 6 puntos altos. Desde acá nomás, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 2 vamos a hacer un punto bajo. En el punto 3 vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el mismo punto 3 hacemos otro punto bajo, ¿sí? Es decir, en el punto 3 sería punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. En el punto 4, un punto bajo. En el punto 5, nuevamente vamos a tejer 6 varetas o 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el punto 6 vamos a hacer un punto deslizado. Y dejamos hilito para coser. Y como siempre, acomodamos así con las manitos y le damos bien la forma, ¿sí? Y así terminamos el corazón del unicornio.